¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? En este video les voy a traer una partida didáctica con Vayne, por si les interesa aprender a jugar a este Champion, que para mí es uno de los ADCs más complicados de jugarse bien. Fui la mejor Vayne de LAS durante la Season 10, cuando era casi OTP Vayne, así que un par de tips te puedo tirar. Si este video te llegara a servir, te pediría que le des like, que te suscribas y que lo compartas, así me puedes ayudar a hacer crecer este canal. Como podrán ver, la partida fue en stream, MMR Gold, Elo Plata, o sea, estamos jugando contra Golds. Y no estaba muy nervioso, que digamos. Ahí me pueden ver en la webcam XD. Así que nada, estamos con una Soraka support. Estamos contra una Lux y una Caitlyn en la botlane. Una botlane de poke. Nosotros tenemos un support de peel, de curaciones. Así que ahora vamos a ver cómo le jugamos a eso. Arrancamos lisheando al Maokai. Y podemos ver, no sé si se dan cuenta ahí en el mapa, que la botlane de ellos nos está preparando un cheese. Es decir, nos están esperando ahí para cagarnos a trompadas. Por lo que el Maokai decide venir, flashea, se queda un poco cortito. Y no se lo vio con muchas ganas de seguir chaseando, la verdad, de seguir persiguiendo. Así que olineo a la Lux, que me olvidé que tenía Heal, y el Heal de la Caitlyn le termina salvando la vida. Pero bueno, le quemamos todo a la Lux y la podríamos haber matado. O sea, casi matamos nivel 1 con Vayne en un matchup que se supone que deberíamos perder. Así que nada, nuestro objetivo ahora sería subir a nivel 2 para ver si podemos olinear a esa Lux que no tiene flash y terminar de matarla, ¿ok? ¿Cómo se subía a nivel 2? Esto ya lo deberían saber. La primera wave y los tres minions melee de la segunda oleada, ¿ok? Ahí vemos como la Soraka, bueno, le cuesta un poquitito dodgear. Ganamos un trade contra Caitlyn. Los trades con Vayne son a tres básicos, tratando de stackear la W. Eso ya lo deberíamos saber también. Es algo básico del personaje. No es un personaje que tenga muchas complicaciones en cuanto a entender las habilidades, pero sí es un champion un poco complejo de jugarse mecánicamente bien. Acá tanteo a la Caitlyn, amago contra Dear, hago que el tipo gaste la E. ¿Qué pasa? Caitlyn cuando gasta la E, gasta su única habilidad defensiva, por lo que es como una ADC completamente inútil. Es vulnerable, por lo que la podemos olinear y matarla. Pero bueno, o sea, gracias a mis prodigiosas manos de Challenger, ahí me comí la Q de Lux y no pude terminar de hacer all-in y no pude terminar de matar. Por lo que quedan los dos al low HP, o sea, low vida, poca vida. Acá lo que hacemos es simplemente farmear, seguir farmeando, seguir laneando normalmente. Es muy importante en esta línea no dejar que nos pushen. ¿Por qué? Bueno, ahí la Caitlyn, como verán, no era muy inteligente, que digamos. Y la Lux tampoco. Así que los terminamos de matar. Pero bueno, nada, este elo, como les digo, es gold, no es un elo muy alto. Pero por ahí a los jugadores de estas ligas o de ligas más bajas les puede servir esta partida para saber con qué mentalidad afrontar estos games. Y para saber qué es lo que tenemos que hacer para carrear una partida cuando tenemos ventaja. Bueno, me perdí en lo que estaba diciendo. Bueno, acá terminamos de pushear simplemente y damos back, que es lo único que podemos hacer en este momento. Tenemos bastante oro en el bolsillo. Bueno, volvemos a línea, como verán, estamos por recibir la oleada que pusheamos previamente. Nosotros habíamos pusheado la wave, ahora la wave regresa, vuelve y nosotros la podemos recibir bajo torre. Se pijearon a nuestro Kassadin en mid, no sé si se dieron cuenta ahí. El Kassadin estaba un poco enojado en esta partida. Después van a ver cómo se la agarra conmigo de la nada, no sé por qué. Es como, no sé, buscó a alguien en quien descargar su frustración y me targeteó a mí. Recibimos la oleada, fíjense que está queriendo Maokai gankear esta línea, lo puede hacer tranquilamente, ¿por qué? Porque los dos no tienen flash, ¿ok? Eso se lo tenemos que comunicar a nuestros compañeros cuando quemamos flash o quemamos algún summoner, sobre todo el flash es lo más importante. De nuevo, gracias a mis manos de Challenger, me como la Lux, la Q de Lux, y nada, no es impedimento para terminar matándola. Gracias a la W de Maokai, que es un CC que no cierra. O sea, con Maokai lo que tenemos en el equipo es una garantía de sí o sí tener un CC. La W. No, es muy, no cierra, es un point and click. No hay chance de errar la W de Maokai. Fíjense cómo ahí tradeo a la Caitlyn, porque tengo ese minion delante. O sea, no me puede pegar la E la Caitlyn. Y nada, quiero tratar de terminar de pushear eso para generar prioridad, o sea, generar presión de línea para que el Maokai pueda hacer tranquilo el dragón. ¿Ok? Yo estoy viendo en mid el Kassadin que no para de tradearle a la Kali. En cualquier momento se va a morir otra vez. Nos movemos. Fíjense, ahí otra vez el Kassadin tiró la R hacia la Kali. Y si creo que se recaba muriendo, no me acuerdo. Estoy viendo a las dos PJs moverse ahí en el mapa y se nota que están cagándose a palo. Bueno, sacamos el dragón, volvemos a línea. Ahí la Kali me intenta tirar una Q. ¿Qué les estaba diciendo al principio? Básicamente que
En esta línea tenemos que tratar de no perder vida los primeros niveles. Es decir, el nivel 1 es más fuerte de ellos. ¿Por qué? Pues son doble rango y te tiran podercitos que pegan un montón. Entonces es imposible jugar al nivel 1. Aparte tienen más rango. Con Vayne nosotros no tenemos rango nivel 1. Una vez que sobrevivimos los primeros niveles, ya después es más fácil lanear. ¿Por qué? Porque ellos nos pokean y la Soraka nos cura. Ahí ven cómo olineamos, o sea, hacer all-in significa hacer a todo o nada, es decir, gastar todo lo que vos tengas para concretar una kill o una doble kill. Pero bueno, se me hizo complicado dochear todo y me terminé muriendo, por manco. Y ahí van a ver cómo más adelante incluso acuso a su botlane de scriptas, o sea, de estar usando scripts, que son programitas que te ayudan a pegar todo, básicamente. No sé si estaban scripteados o no, pero en la partida para mí estaban scripteados y me puse a hacer comentarios no muy amables acerca de eso. Ahora después lo van a ver. Bueno, ahí de vuelta recibimos la oleada y ahí vemos que la Caitlyn queda mal parada. No llega a alejarse lo suficiente, por lo que podemos hacer all-in completamente free. Pero bueno, verán que me tosqué con todos los minions, me tosqué con la E Deluxe que me deslobeó, me tosqué con literalmente todo lo que tenía en el camino. Y no pude terminar de hacer all-in porque soy un choto. Ahí docheamos todo lo que tira la Lux, que no creo que sea un prodigio de League of Legends a la hora de tirar las skill shots. Está viniendo a Kali, por lo que no podemos hacer algo muy agresivo. Tenemos que regularnos un poco con la agresividad. Y acá vemos cómo la Caitlyn avanza junto con la web y yo me tiro sin ningún tipo de... sin tratar de dochear nada, me tiro básicamente porque sé que gano los trades, aunque me coma su E. ¿Por qué? Porque estoy muy muy fuerte. Y aparte con la pasiva de Vayne, fíjate cómo alcanzás rapidísimo a los rivales. Y más si no tienen botas, como la Caitlyn, la Lux, que creo que todavía no habían llegado a comprarse botas. Ojo al hacer igual este tipo de cosas, tenés que estar muy seguro que el jungle enemigo no te va a caer o que el mid enemigo no te va a caer. Aunque yo cuando smurfeo suelo no fijarme en esos detalles porque... nada, vos estás smurfeando, sos el mejor de la partida y te chupa un huevo todo. Y bueno, te pasan estas cosas, ¿me entendés? Entonces, ojo con eso, mucho cuidado con eso. Encima ahí fíjate en el chat cómo empiezo a decirle al Kassadin que preste un poco más de atención en hacer pings. Bueno, acá vuelvo a línea, ya no me importa recibir wave ni frisear porque tengo demasiada ventaja, entonces lo que hago es pushear todo el tiempo. Aparte tengo static, es muy difícil frisear o intentar mantener la línea cerca de tu torre con static. Fíjate que viene la Caitlyn, a mí no me importa nada, me tiro con R, con todo, tratando de matarla. Lo mismo, tenés que tener cuidado de que no haya un jungla, un mid enemigo cerca porque esta jugada podría salirte mal. Pero de vuelta, fíjate cómo juego yo smurfeando. O sea, no son elos muy difíciles. Plata, gold, platino. Son elos en donde uno puede faltarle el respeto al rival, que no pasa nada. Y si regalás oro, tampoco pasa nada. Nunca pasa nada. Porque el rival no va a usar el oro que vos le des a su favor. No lo va a saber usar. O sea, no tienen el suficiente conocimiento, las suficientes mecánicas como para poder... dificultarte la partida si vos le regalás oro al rival. Fíjate la luz como face chequea al bush, le docheo, bueno, casi todo y se termina muriendo. Aparte, eso es lo que tiene. En este lo sacás un poco de ventaja y el rival ya se desmoraliza mucho y arranca a jugar súper mal, ¿me entendés? Fíjense que acá estoy por crashear una wave y esto es lo que haría en cualquier situación donde tengo ventaja de cualquier tipo, ya sea ventaja en ítems, ventaja numérica, somos 2v1 por ejemplo acá, que es divear básicamente. Diveamos y lo que hacemos es hacerle perder al rival oro, experiencia, porque le crasheamos minions bajo torre y el rival al estar muerto los pierde. Generando, aparte de que queda atrás en la partida, tilt. ¿Por qué? Porque empieza a pinguear a su support de que no está, empieza a pinguear a su medio, a su jungla que no lo ayudan. Bueno, acá la Kali esa no será Faker. Se nos tira bajo torre intentando matarnos y le clavamos la bajo torre y se recaga muriendo. Y... ¡qué mierda! ¿Qué mierda estoy viendo? ¡Oh my god! Nah, esto no me acordaba de esto. Pero ¿qué acabo de ver? ¿Qué ven mis ojos? Bueno, acá básicamente roto para mid porque acabo de ganar bot, ok. ¿Y qué es lo que digo siempre? Siempre que ganes tu línea, no te quedes encascado en tu línea, pusheando hasta la segunda torre, porque te van a recagar matando. Van a venir el mid enemigo, el jungla enemigo y te van a hacer mierda. Y vas a regalar oro y vas a perder.
Y te vas a lamentar y vas a venir a mi stream a decirme Wolf porque no subo de liga, que es lo que pasa siempre. Entonces, no pushes a la segunda torre, rotá, rompe mid, y si no se puede romper mid, rompe top. También es válido rotar top después de ganar bot, ¿ok? No necesariamente tenés que venir mid. Sobre todo porque es muy fácil defender mid con champions como Caitlyn, Lux, porque te wave clearean todos, es decir, te clearean todas las waves y vos no podés pegarle a la torre, ¿entendés? Aparte que mid te pueden caer de un lado, del otro, y te pueden coger muy fácil, ¿me entendés? En Master para arriba, Grand Master, vos jugás, rotás medio y das dos pasos para adelante y te cae el jungle enemigo, el mid enemigo y te hacen mierda, ¿entendés? Entonces es válido también rotar para top, se puede hacer eso también. Bueno, acá hicimos un poco overextend, fíjense, o sea, intentamos pushear hasta la segunda torre. En mid tampoco se hace eso, o sea, tiras la torre y te vas, o si no te vas a top, ¿me entendés? Pero pushear hasta la segunda torre solo es troll. Y bueno, ahí gracias a mis. Quise hacerme el montaje de Uma Yuzi de Deft y no me salió. Y me rompieron el orto y le regalé oro al pedo a la Caitlyn. Pero bueno, nada, o sea, siempre que smurfeo me van a ver así, limitesteando, probando cosas nuevas, intentando hacerme el 1v5. Es válido también limitestear, no está mal. Lo importante es que vos te des cuenta qué es lo que haces mal. Ahí lo que hicimos mal fue intentar pushar hasta la segunda torre. Pero claro, como yo me creo Gosu, intenté hacerme la play en vez de correr simplemente. Así que nada. Bueno, hay una pequeña skirmish ahí en la jungla. Ellos también estaban overextendiendo porque sacaron ventaja y en vez de irse a comprar y aprovechar ese oro, se están quedando creyendo que son Rambo y que pueden contra todos. Pusheamos medio y mi equipo, fíjense, iba a sacar Heraldo y el Heraldo es muy importante para cerrar la partida rápido y nada, ir a otra. Ahí de nuevo estoy cometiendo el mismo error de recién, que es pushear hasta la segunda torre solo, pero lo estoy haciendo a propósito para que el rival se me tire y poder hacer que vengan a mí y matarlos, básicamente. Ahí mato al Viego, el Kled se le tira a la Soraka, no sé por qué le hizo Focus a Soraka. Y lo terminamos matando. Y bueno, ahí básicamente ya entregó el orto, porque la partida ya estaba perdida para él. Y ahí podemos romper finalmente esa torre, que es una torre muy complicada de que caiga. Siempre que cae esa torre es gracias a una teamfight o gracias a una skirmish o al heraldo. Pero es muy difícil romper esa torre así, que caiga fácil. Bueno, acá ya estoy en modo Rambo intentando hacerme el 1v9. No sé si lo hago, a ver. Si me mato a la Kelly, no, flasheó. Se me tira la Kali. Todas las curaciones, el Heal, más la R de Soraka. Y bueno, esto que estoy haciendo acá ya es gridear. O sea, ya es quedarme de más a ver si el rival se me tira para poder uplayarlo. Realmente no hay mucho que pueda hacer acá ya. Nada, ahí vaqueo. Tengo dos ítems, fíjense que me armo Static Trinity. De tercer ítem me voy a sacar Filo de la Cordura, que es como un bailarín espectral, pero que te da resistencia mágica. Bueno, matamos a Lux que. No sé, se puso a trolear, creo. No sé, no estaba muy contenta con el desempeño de su equipo. Compramos, tenemos casi nuestro tercer ítem. Fíjense que me saqué Mercs. ¿Por qué? Si bien el equipo de ellos tiene mucho AD, las Mercs lo que me hacen es ayudarme a que me ralenticen menos, a que me CCen menos, a que me hagan menos efecto todo tipo de CCs. Entonces eso me ayuda a kitear mejor, a moverme mejor, a autospacear mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente a tosquearme menos. Entonces por eso las Mercs. Básicamente, fíjense cómo estoy matando fácilmente a todo el equipo enemigo. Porque, bueno, están todos behind y yo estoy súper ajeada en la partida. Y aparte, no son muy buenos, que digamos. Y también, un poco para hacerme el piola ahí, pues estaba en stream para que la gente del chat diga: oh, what the fuck, Gosu. Y en realidad estoy jugando en gold. Pero bueno, de vuelta, el objetivo de esta partida no es presumir de que estoy jugando en gold y me estoy pigiando a todos, sino básicamente hacer una didáctica para que podamos aprender todo. Yo también, hay veces que veo la partida, la replay y me doy cuenta de cosas que jugando no me doy cuenta. Y digo, ah, acá hice esto bien, acá hice esto mal, acá la peteé. Fíjense cómo ya esto va para el end. Normalmente es necesario. Ahí lo correcto es ir Drake, pero ¿qué pasa? De vuelta, o sea, estoy limitesteando, me quedo, tratar de ver qué puedo hacer, hacerme el piola ahí, que las mititas de mi chat empiecen a gritar y bla bla bla. Y me mato al Kled, perdón, a la Kali, me mato a la Lux, Flash, dodgeo la trampita, mato a la Caitlyn, sigo kiteando. Y bueno, básicamente consigo matar a todo el equipo enemigo, me roban la penta, creo. Eso fue una cuadra, eso fue una cuadra, eso fue una cuadra.
Eso fue una cuadra, man. ¿Por qué dice triple si fue una cuadra? Y ahí me pongo, fíjense en el chat, a bardear a no sé a quién. Creo que estaba acusando a alguien de scripter. Y bueno, ahí en la base está mi penta que no quiere salir. Así que nada. Así que nada. Espero que les haya gustado esta didáctica. Espero que les sirva. Los invito a darle like, a compartir el video, que es muy importante porque me ayudaría muchísimo a hacer crecer este canal. Y a suscribirse si todavía no están suscritos. Que si les gusta este tipo de video, voy a seguir subiendo contenido similar, didáctico. Así que nada, gente. Soy Wolf y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.